lo más importante es el debate, al final es abrir y luego que la contestan lo que la gente le interesa. Sí, ¿no? Yo creo que eso, si no, estás ahí aquí, estamos 10 minutos cada uno. Por eso lo de cuatro conferencias. Claro, no, es que sí. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Botín. Antes de nada, pedir disculpas por este retraso de 15 minutos que se deben fundamentalmente al calor, el tráfico y el poder recibirles a todos ustedes aquí. Mi nombre es Javier García Cañete, soy el director del Observatorio de Tendencias de la Fundación y de la sede aquí en Madrid y quiero agradecer de verdad su presencia hoy, esta tarde, en este debate. Quiero agradecer también a Antonio Calvo como moderador del mismo y a quienes participan, Cristina Garmendia, Ricardo Martí Fluxá, José López Barneo y Guillermo Ronsoro. La Fundación Botín, dentro de su hacer y de estos 50 años de experiencia, a través del Observatorio de Tendencias, ha tratado de trabajar temas estratégicos, de buscar claves que pudieran identificar procesos en temas estratégicos para la sociedad. Lo ha hecho en algunas áreas de manera especial, como agua o ciencia o educación, pero también en otros ámbitos. Y fruto de esa experiencia, hace 2 años, decidió publicar periódicamente un artículo en formato digital que fuera dirigido a quienes tienen que tomar decisiones en las grandes instituciones, en el ámbito de la política, de la economía, en el ámbito también de la sociedad, sobre temas que pudieran ser estratégicos, que se pudiera entender mejor algunas claves importantes en temas estratégicos para la sociedad. A esta publicación la llamamos Papeles de la Fundación Botín, que tiene ya 8 artículos publicados y de los cuales uno de ellos es el que da origen también a este debate, que es sobre la ciencia y la transferencia. Fruto de esa experiencia quisimos que esos papeles que están destinados a un público como digo, que tiene que tomar esas decisiones, pero que podía divulgarse, podía llegar más lejos. Y para eso no tuvimos mejor compañero de viaje que El País, con quienes comenzamos esta aventura de organizar una serie de diálogos, una serie de debates con personas que nos podían ayudar también a profundizar en esos temas estratégicos. Por tanto, quiero agradecer al País todo el apoyo para que esto pueda ser una realidad. Y quiero agradecer además, en el caso de este tema, al equipo de ciencia de la Fundación, con Pedro García Barreno a la cabeza, Francisco Moreno y todo el equipo que llevan ya unos cuantos años tratando de asumir el reto de la transferencia, de ayudar a que lo que nuestros magníficos investigadores hacen pueda llegar a la sociedad a través de los programas del área. Sin extenderme más y dando la palabra a quienes creo que tienen que tenerla, agradeciendo de verdad muchísimo su presencia, Antonio, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación Botín y al País por organizar esta sesión y desde luego a las 4 personas que van a intervenir. Vamos a hablar hoy de las relaciones entre la creación de riqueza y la investigación científica, algo que parece evidente, puesto que la riqueza de la que estamos rodeados hoy en día viene, sin ninguna duda, de la ciencia. En una sociedad tan tecnológica como esta en la que nos ha tocado vivir, no debería ser necesario poner esto de relieve, porque parece evidente, pero sin embargo creo que sí merece la pena hacer esta reflexión por la dificultad que aún tenemos en muchas ocasiones para hacer carne esta idea, este ciencia y riqueza. Pronto hablaremos, supongo, de ciencia básica y de ciencia aplicada, aunque hay quien discute la frontera y sobre todo la utilidad de establecer fronteras. Eso de la ciencia aplicada es algo relativamente nuevo, porque cuando Faraday hace ciencia, no tenía esa frontera. Y así permítanme traer aquí una de las diversas versiones que circulan sobre esta anécdota concreta. Un día de la primavera de 1855, el físico inglés Michael Faraday estaba dando una conferencia pública en la que estaba mostrando sus pioneros experimentos sobre electricidad y magnetismo. Entre la audiencia estaba William Gladstone, entonces ministro de Hacienda, pero como todos ustedes saben, futuro primer ministro. Y en un momento dado, Gladstone se levantó y le dijo al investigador: oiga, señor Faraday, todo esto es muy bonito, pero ¿alguna vez le encontraremos una aplicación práctica? Y Faraday, que era realmente listo, le preguntó: no se preocupe, algún día
el gobierno cobrará impuestos sobre esto. Desde luego hoy la electricidad no solo nos viene bien por los impuestos, que sin duda, sino porque en esta sociedad, en este momento, no podríamos dar ni un solo paso sin electricidad. Y tampoco Chain y Fleming hacían ciencia aplicada y la aplicación de su ciencia fue muy rápida. En el mundo de la investigación atómica, en los usos pacíficos, pero también en los usos bélicos de la energía nuclear, surge también de investigaciones básicas, como nos ha contado con tanta precisión Laura Fermi. Y para terminar esta relación con algo más cercano, pocas cosas han cambiado tan radicalmente esta sociedad contemporánea como la búsqueda del bosón de Higgs. Y no estoy hablando de la masa o no de esta partícula y su confirmación del modelo estándar, sino de algo mucho más cotidiano, de Internet. No tendríamos la web que tenemos si no fuera por el acelerador de partículas, por el CERN, algo creado para responder a preguntas extraordinariamente básicas, pero que termina proporcionando aplicaciones que sencillamente, y sin exageraciones, han cambiado nuestra manera de estar en el mundo. ¿Y esto es siempre así? Veremos a lo largo del debate si es necesario mirar más la aplicación y menos lo básico, si ello es posible. Si lo que necesitamos es especializarnos, pero no perder el contacto, si es razonable perder de vista el conjunto para mirar más en detalle, si solucionar problemas tiene más sentido que incrementar nuestros conocimientos o, al contrario, no solucionaremos ni un solo problema si no es por la vía de incrementar nuestros conocimientos. Y hablaremos, estoy seguro, de financiación y de facilidades. Veremos si sigue siendo cierto, como aseguraba el informe EPOC, que cuanto más dinero público se dedica a I+D+I, menos recursos privados se dedican a ello, si esa tendencia ha cambiado. Y veremos también la importancia de las trabas en el sistema de ciencia y tecnología y si verdaderamente hacen tan difícil la investigación. Hace muy pocos días ha habido algunas dimisiones en el CSIC y precisamente el incremento de la burocratización ha sido citado como una de las causas de esas salidas. Hay quien dice que una manera de ahorrar, de evitar que los investigadores del CSIC gasten dinero, es ponerle muchas trabas administrativas y ya hay una corriente de opinión en este sentido. Y ya hemos llegado al dinero, ya estamos aquí, es decir, ya hemos llegado a los recortes. Hablaremos sin duda de cómo están afectando a la investigación y a la dificultad de convertir ciencia en riqueza recortando la inversión. Frente a la idea establecida de la necesidad de cambiar de modelo productivo y colocar la investigación en el centro del nuevo modelo, parece que la realidad nos está llevando a otro sitio. Estoy seguro de que sobre ello también hablarán nuestros ponentes de hoy. Capital Semilla, la segunda I, la innovación, la selección y cómo ha de hacerse de los proyectos, las carencias en el sistema de ciencia y tecnología, el mercado como máximo juez, mérito y competitividad. Estoy seguro de que habrá muchos temas en el debate que serán de extraordinario interés para todos. Por eso vamos a empezar ya a escuchar a nuestros invitados, que harán una primera intervención breve sobre este asunto y después comenzaremos el debate en el que ustedes podrán también participar rellenando unas tarjetas que están a su disposición y que les pasarán a lo largo del debate. En primer lugar, vamos a escuchar la intervención de Guillermo Dorronsoro, que es doctor ingeniero industrial y es decano de la Deusto Business School, donde también es profesor de gestión de la innovación en empresas e instituciones y Business Competitiveness and Innovation Management. Ha ocupado posiciones directivas en varias corporaciones como Accenture, Iberdrola, EDP Naturgas y otras, siempre en posiciones vinculadas a estrategia y a la promoción y gestión de nuevos negocios de base tecnológica. En los últimos años ha participado de forma activa en la transformación del sistema ciencia y tecnología en el País Vasco. Tras una etapa como director general de innovación tecnológica en Innovasque, ahora compatibiliza su labor en la Universidad de Deusto con la presencia en varios consejos de administración y juntas directivas de empresas privadas y entidades público-privadas en este ámbito. Estoy seguro de que nos tiene cosas interesantes que decir. Adelante, Guillermo. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación Botín y a País por esta importante difusión de un tema que es muy importante. Como tengo poco tiempo, voy a ir al núcleo de lo que es la tesis que para mí es muy importante defender.
La tesis es que convertir la ciencia en riqueza es tan sencillo como hacer bien la ciencia. Es decir, que la ciencia bien hecha genera riqueza en aquellos países, en aquellos territorios, en aquellos lugares en los cuales se hace bien. Hacer bien la ciencia es algo que requiere exigencia, requiere buena gobernanza, requiere también recursos y prioridad. Había unas transparencias que yo no sé si se pueden poner porque yo creo que son relevantes. O sea, repasando los tres temas que he dicho, la gobernanza es muy importante. Cuando yo hablo de un buen sistema de ciencia, una buena infraestructura de ciencia, esto es un tema que se está estudiando, aunque es un tema relativamente reciente, esta relación entre la ciencia y la tecnología y la riqueza, se está estudiando con mucha intensidad porque se está viendo que es una clave fundamental. Y entonces, una de las conclusiones básicas es que es un sistema que tiene que tener agentes en toda la cadena, desde la ciencia más básica y largo plazo, a aquellos que hacen una ciencia más próxima a las necesidades de las empresas, y son diferentes instituciones, son diferentes perfiles, es diferente el perfil del investigador que hace una investigación a largo plazo y de la institución que la alberga, de la investigación que hace alguien que está más cerca de las necesidades de la empresa. O sea que el que haya buenos centros a lo largo de toda la cadena de valor, desde la investigación básica a la investigación aplicada, y por supuesto que haya un tejido productivo innovador al final que reciba esas innovaciones, es importante, y es importante los recursos. En esta gráfica veis los recursos que han dedicado entre el año 2000 y el 2012 pues una serie de países, algunos que se lo toman en serio, como Alemania y Estados Unidos, que están claramente convencidos de que aquí se están jugando la prosperidad, porque en este momento la única manera que tenemos esto del cambio del modelo productivo no nos pasa solamente aquí, en todos los países avanzados, o tu industria aporta muchísimo valor añadido o no es capaz de competir por costes de ningún tipo. Entonces, Alemania y Estados Unidos están claramente en una carrera. Ya veis que en medio está Lehman Brothers y no se nota. Han seguido apostando e invirtiendo. Francia, el Reino Unido, Italia, España y Grecia. De esta gráfica me interesa la que viene a continuación, que es cómo ha evolucionado la industria de esos países en el mismo periodo. Mirad. Tomando como referencia el año 2000 y acabando en el 2014, tomando el índice de producción industrial de Reuters, veis que solamente hay dos países que han aumentado su industria en estos años. Ahí se ve Lehman Brothers, ahí hubo un corte, pero ya veis que se han recuperado y ahora tienen más industria de la que tenían antes, mientras que otros, como Francia, el Reino Unido, Italia, España y Grecia, estamos perdiendo industria. ¿Por qué? Porque no hemos apostado por aquello en lo que teníamos que apostar. Esta inversión es inversión en ciencia y tecnología, en universidades, en centros de investigación básica. Si crees en ello, si lo haces bien, si tienes políticas a medio y largo plazo, si tienes buena gobernanza, ocurre esto. Y concluyo, porque no quiero extenderme más, con esta gráfica que yo elaboro todos los años. En el eje de abscisas, en horizontal, aparece un índice que se calcula la Comisión Europea todos los años y que mide no solo cuánto estás invirtiendo en ciencia y tecnología, público y privado, sino también cómo utilizas esa inversión, cuántas patentes obtienes, cuántas exportaciones de alta tecnología. Eso combina 29 indicadores, por lo cual es una foto muy rigurosa de cuál es la situación de la ciencia, de la infraestructura de ciencia y tecnología de un país. Ya veis, cuanto más a la derecha es que hacen mejor las cosas, cuanto más a la izquierda que se cuidan menor, que hay menos recursos. En el otro eje pongo el último dato del desempleo. Y ya veis que la correlación es blanca y en botella. O sea, en esto ya no hay que creer, hay que comprobar los datos. Aquellos países que se han tomado en serio la apuesta por la ciencia, la tecnología e innovación, que básicamente es Alemania y los países nórdicos, claramente tienen unos niveles de desempleo. Y sin embargo, aquellos países en los que decimos, bueno, pues cuando tengamos dinero ya invertiremos en esto, o se nos confunden con otras prioridades, bueno, pues nos ocurre lo que le ocurre a Grecia, lo que lamentablemente le está ocurriendo a España, lo que le ocurre al sur de Europa en general, ¿no? Y bueno, con esta introducción yo creo que ya dejo sentadas mis tesis fundamentales. Gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Desde luego te has ceñido estupendamente al tiempo y eso nos dará luego ocasión para tener el debate. A continuación, Cristina Garmendia, que es doctora en biología por la Universidad Autónoma y, como a ella le gusta recordar, con su tesis dirigida por Margarita Salas, alguien que quizá en este debate salga precisamente también por convertir ciencia en riqueza y por sus patentes. Es MBA por el IES, ha sido, por supuesto, como todos ustedes saben, ministra de Ciencia e Innovación durante el gobierno entre 1908 y entre 2008 y 2011. Antes de su nombramiento fue presidenta del grupo de biotecnología Genetrix, que ella misma
había fundado en el año 2000 y socia fundadora de la entidad de capital riesgo ISIOS, especializada en salud y biotecnología. Fue también presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, y en la actualidad ha recuperado sus responsabilidades en ISIOS y Genetrix, presidiendo además la biotecnológica hispano-alemana Cygnis. Y fundando la empresa de asesoría Science and Innovation League Office, forma parte de diversos consejos, asesores y de administración de empresas y universidades, así como del Comité Asesor Internacional del Programa Transformación Productiva del Gobierno colombiano. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que para introducir primero, por supuesto, dar las gracias a la Fundación Botín y al País por invitarme a participar en esta mesa redonda. A mí me gustaría brevemente mis 5 minutos o 5 o 7 minutos que me corresponden, porque creo que es pertinente después para la discusión, hacer un breve recorrido de dónde venimos, porque para compararnos con Alemania igual nos anima a pensar de dónde venimos y dónde estamos para saber a dónde vamos. Y lo voy a basar también en mi propia experiencia y compartida con aquí con algunas personas que están aquí, con Regina, que sabe muy bien la trayectoria de un sector como el de la biotecnología, que no existía hace apenas 10 años. ¿No? Hace 10, 15 años, emprender en este país en tecnología era una cuestión de heroicidad. Realmente había que ser un héroe. ¿Por qué? Porque había una gran palanca que era una magnífica ciencia y no había nada más. Y esto hace entre 10 y 15 años. Pongamos 15 años. En este momento, 2014, ¿cuáles son los drivers, cuáles son los principales para emprender, para convertir la ciencia en riqueza, la ciencia en Producto Interior Bruto, que tenemos bien asentados en nuestro país? Tenemos una base científica de calidad y en cantidad, somos la décima potencia científica a nivel mundial, hemos más que duplicado las publicaciones en los últimos 10 años, y esto es una de las activos enormes que tenemos para salir de la crisis, que no se alcanza simplemente inyectando dinero, y por lo tanto esta es una base clara. Tenemos unas infraestructuras de parques científicos y tecnológicos que antes, hace 10 años, se empezaban a atisbar y no los teníamos, y era muy difícil emprender sin el entorno adecuado. Tenemos unos equipos gestores para poder avanzar con proyectos empresariales que tampoco existían antes. Antes pasabas de la experiencia científica a hacer un máster y no sabías muy bien rodeado de quién, cuál era el equipo gestor, experto en desarrollo de negocio, en modelos corporativos, en business development, en regulatorio, en tantas áreas que son fundamentales. Y tenemos cada vez más, fruto de la calidad de nuestra ciencia, que despierta interés en la comunidad internacional, tenemos unos comités asesores internacionales que quieren participar de los proyectos de empresariales que se están fraguando en España. Yo creo que todo está pasando en los últimos 10 años. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Pero yo quiero pensar, o por lo menos por los datos que empiezo a ver, quiero pensar que también estamos avanzando en el buen camino. Nos falta un entorno financiero adecuado para la innovación. Y es verdad, como tú muy bien has señalado, no se suple con más subvenciones. Hace falta toda la cadena de valor, toda la cadena de financiación adecuada, es decir, capital semilla, subvención pública, financiación pública a través de préstamos, fondos de capital semilla, de capital riesgo, mercado secundario de bolsa, en España y en Europa en general, porque esto yo creo que hay que señalarlo en Europa, y voy a dar dos cifras que creo que son interesantes. Uno de los problemas que tenemos y que ha señalado en la gráfica Guillermo es que Europa no alberga una capacidad suficiente para las empresas de rápido crecimiento, que son todas las tecnológicas. Si nos vamos a los dos extremos, las empresas europeas versus las americanas, las grandes, innovadoras, las que ya son grandes y son innovadoras, ¿cuándo han sido creadas? El 85% de las europeas han sido creadas antes de 1925, es decir, tienen muchos años. Y si nos vamos a las creadas después de 1975, solo el 2% de las europeas han sido creadas después de 1975 versus el 22% en Estados Unidos. Quiere decir que cuando una empresa empieza a tener masa crítica y tiene proyecto para crecer, pues en Europa pasan dos cosas en general. Una, que cierras porque no tienes la financiación que necesitas, y otra, que te deslocalizas a otros mercados donde hay un entorno financiero eficiente.
Y esto hay que tenerlo en cuenta. En este momento sí vamos por la dirección adecuada. El CEDETI está haciendo un esfuerzo muy importante con el programa Invierte. El ICO ha lanzado una gran iniciativa de fondos de inversión que además yo creo que van a dar sus frutos no solamente en el medio y largo plazo, también en el corto plazo. Porque es una señal que yo creo que ahora la liquidez que tenemos en este momento en España, que espero que se vuelque en parte a estos instrumentos, tendrá un gran impacto. Y otro activo también en este momento es que empieza a haber grandes empresas, grandes corporaciones tractoras que están interesadas en formar parte de este ecosistema de la innovación. Si nos vamos a grandes tendencias en innovación a nivel internacional. Una de ellas enormes es investigación de frontera e innovación en abierto, que de esto tú también has hablado, Antonio, en tu introducción. Yo, desde luego, creo que definitivamente hay que negar el paradigma de la secuencia lineal, el que hace investigación básica, que luego se desarrolla la tecnología y luego se innova y luego se transfiere. No, ya el modelo lineal yo creo que ha desaparecido. En este momento, la innovación en abierto no es que sea una moda, es que es una necesidad. Es una necesidad porque los retos a los que se está enfrentando nuestra sociedad y nuestra economía son de tal envergadura que solo se pueden abordar trabajando de una manera distinta. Y yo creo que uno de los paradigmas de transformación es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha pasado de pensar mi laboratorio es mi mundo a el mundo es mi laboratorio. La industria farmacéutica no puede jugar un rol activo en poner recurrentemente soluciones para los problemas de salud si no es trabajando con los mejores allá donde estén. Y, por lo tanto, todo tiene su rol, el capital riesgo, la industria, la universidad, los centros de investigación, las administraciones públicas. Qué difícil pensar que podemos sostener los sistemas nacionales de salud si no es trabajando de una manera distinta. Todos juntos, entendiendo el momento, proponiendo y cogestionando con corresponsabilidad. Y yo creo que esto es un cambio de paradigma interesante, donde los jugadores, incluyendo la investigación pública de gran calidad, como digo, tiene un rol interesantísimo que asumir. Pues muchísimas gracias, te has ceñido también estupendamente el tiempo. Así que a continuación, José López Barneo, que es doctor en Medicina y Cirugía y en la actualidad catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina de Sevilla y jefe del Servicio de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Dirige desde el año 6 el Instituto de Biomedicina de Sevilla, dedicado fundamentalmente a las respuestas celulares a la hipoxia, a la neurodegeneración y a la terapia celular aplicada a la enfermedad de Parkinson. Es autor de más de 150 publicaciones de difusión internacional y miembro de los comités editoriales de las revistas más prestigiosas en su campo. Ha sido además presidente de la Sociedad Española de Neurociencias, presidente de la de Terapia Génica Celular y el primer director del Centro Nacional de Investigación Biomédica en Red sobre enfermedades neurodegenerativas. Es investigador de la Fundación Botín desde el año 2007 y ha recibido innumerables galardones por su trabajo, de los que no les voy a contar para no alargar demasiado y emplear los 5 minutos haciendo la relación. Así que adelante. Gracias, Antonio. Muchas gracias a la Fundación Botín. Yo voy a hacer una intervención un poco desde el otro lado, desde el lado no financiero, no empresarial, como me corresponde, sino desde el lado del científico, del investigador, que en mi trayectoria he pasado por una etapa de investigación que es la que continúo, investigación muy básica, pero hace ya tiempo que me interesó la investigación como fuente de riqueza y comencé a intentar a que lo que uno hacía en el laboratorio se transfiriera pues, a la práctica médica o a la creación de una empresa que generase recursos económicos, etc. Y yo voy a hacer 2 o 3 reflexiones que muy breves, por supuesto, y sin abundar mucho en ellas, para luego, naturalmente, entrar en la discusión general, ¿no? En primer lugar, yo creo que, en contra de lo que a veces se piensa, aunque nadie duda, y yo creo que lo que ha dicho Guillermo es inequívoco y es indiscutible, que la ciencia en el corto o medio plazo es lo que genera riqueza en los países, eso es indudable y no se va a discutir porque está totalmente demostrado. Pues, sin embargo, en contra de lo que a veces se piensa, la ciencia no se convierte en riqueza automáticamente. Es más, mi experiencia es que es muy difícil y muy ineficiente ambas cosas, ¿no?
y por lo menos mi experiencia personal, no siempre es así, a veces pues, uno se descuida, se le infecta un hongo con un producto sin uno quererlo, resulta que no es tonto, se da cuenta de que aquello no crece, joder, sube la penicilina y se hace multimillonario, pero eso normalmente no ocurre así. El asunto, yo a veces lo comparo y hay muchos ejemplos para que sustente lo que estoy diciendo y uno de ellos es el modelo español. En España hemos crecido espectacularmente en ciencia, somos la décima potencia del mundo en ciencia de muy alta calidad, tenemos científicos muy buenos, cuando nos pusieron un poco de riego rápido mostramos quiénes somos de verdad, que somos un pueblo con un gran nivel de capacidad de investigación, de creatividad, etcétera, etcétera, originalidad, etcétera, pero sin embargo somos muy poco eficientes en transferir ese conocimiento a crear empresas que sean competitivas, que generen riquezas. Uno calcula cuántas patentes licenciadas generamos en España, los científicos son muy pocas, ¿no? A pesar de que generamos muchos papers en Cell, en Nature, en Science, etcétera, etcétera. Y un segundo ejemplo que ocurre no solamente a los españoles, sino en todo el mundo, que cuando uno mira, por ejemplo, cualquier campo de la biomedicina, por ejemplo, por uno que está cercano al mío, la enfermedad de Alzheimer, que afecta a millones y millones y millones de personas. En este momento hay invertido más de 1.000 millones de dólares y de euros, se están gastando en este momento en investigar sobre Alzheimer, sin ningún resultado. Están cerrando las empresas farmacéuticas, las grandes big pharmas están cerrando los pipelines de neurodegeneración porque no le dan dinero, no ven resultado. A todos nos encantaría descubrir algo para curar el Alzheimer, pero no funciona, no sale. Por lo tanto, mi tesis es que es un tema muy complicado, muy difícil, y yo lo comparo a esas reacciones químicas, aquí hay algunos químicos presentes, que son espontáneas, que se convierte el sustrato en el producto, pero la probabilidad que se den es muy baja, porque tiene una barrera termodinámica muy alta. Necesita una energía de activación muy alta para que se den. Entonces necesitamos agentes externos que catalicen esa conversión de ciencia en riqueza y por lo tanto la faciliten. Lo que pasa es que aunque esos agentes externos, algunos los conocemos, no son fáciles de implementar en diferentes sitios, porque además tampoco los conocemos, a veces la suerte es el agente externo. A veces la casualidad, lo que pasa es que siempre normalmente hay suerte cuando hay un entorno que facilita que esa suerte se convierta en algo tangible. Para mí, dentro de los diferentes pasos, antes hablaba Cristina de la linealidad, yo también creo como tú que el tema este lineal de investigación básica aplicada, etcétera, etcétera, innovación y tal, hoy en día está totalmente desordenado. Gran cantidad de innovación no procede de la ciencia, procede de cosas. Al final procede de la ciencia siempre, pero mucha innovación hoy en día procede de cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Al menos inmediatamente, ¿no? A mí me parece un paso muy crítico, el que yo quería dedicarle un poco más de tiempo brevemente, es el paso del conocimiento a la innovación. Como yo defino, yo estaba pensando estos días, esta mañana, que cómo podíamos definir la innovación, y yo la defino algo así como generar algo que mejore lo existente y que esté soportado por una prueba de concepto robusta, es decir, que sea una prueba de concepto realmente. Una vez que se tiene eso, yo creo que los siguientes pasos, con todo mi respeto hacia los empresarios y hacia los financieros, lo demás yo creo que es muy fácil. Hoy en día, cualquiera que vaya con una innovación y una prueba de concepto robusta, se la compran en cualquier sitio del mundo. Si no en España, porque tengamos problemas de tipo financiero, etcétera, te la compran los americanos, los alemanes, etcétera. El problema es tener innovación realmente potente. Entonces yo ahí ese paso lo veo enormemente difícil y sobre todo que no hay ninguna ciencia que lo explique y que te ayude a disminuir ese gap entre conocimiento e innovación. Yo simplemente para ir concluyendo quería dar algunas ideas globales que seguro que coinciden con otras muchas que aquí ya se han dicho y que se dirán durante la discusión, que yo creo que son este tipo de conjunto de actividades que podrían facilitar esta transición de conocimiento a innovación. Una de ellas es el sistema de ciencia y tecnología potente, obviamente. Hoy es absurdo ponerse a hablar de innovación y de ser un país puntero en innovación y tal, si no hay aunque no toda la innovación venga de la ciencia inmediata, pero si no hay un sistema de ciencia y tecnología sólido, estable, moderno, es decir, que se estimula la ciencia junto a la innovación, se deja un poco la idea esta de la ciencia romántica, de la que uno en mi tiempo comenzamos a hacer ciencia, en fin, porque queríamos cambiar la sociedad, pero cambiarla no para que produjera más dinero, sino porque íbamos a ser más felices haciendo ciencia, etcétera. Yo creo que quería la ciencia productiva, la gente hay que decirle que tienen que ganar dinero con la ciencia, que la ciencia tiene que ser productiva, no puede ser simplemente un discurso intelectual. No estoy aquí hablando de ciencia básica y aplicada, no, mi discurso es otro, es
ciencia la que sea, pero buena y productiva. Yo creo que eso es fundamental que lo tengamos, ¿no? Es fundamental que cambiemos la educación en el país. Yo creo que es uno de los problemas fundamentales. Si no se cambia la educación desde la educación básica, en un país donde se ha abandonado la meritocracia, donde se ha abandonado absolutamente la competitividad como algo intrínsecamente positivo, ambas palabras se consideran en muchos ambientes de España malas, negativas, fascistas incluso en algunos ambientes, etcétera, etcétera. Si eso no se abandona, la originalidad, yo creo que la enseñanza no estimula la originalidad. La gente demasiado rara, demasiado original, un poco se le aparta, se busca todo como muy uniformado. El respeto a la propiedad intelectual, yo creo que es consecuencia de todo eso. En España no hay respeto a la propiedad intelectual. La gente copia todo y se queda tan tranquilo y no es delito, etcétera, porque no le da mérito a que realmente uno se parta la cabeza con un copyright o con una patente, con un modelo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hace falta un cambio educativo muy importante que tiene que ir ligado, por supuesto, al desarrollo científico. Y luego, unido a todo esto, admitir los conceptos de selección y priorización. No, yo creo que no podemos intentar, a veces cuando uno habla de estos temas, en fin, las autoridades están en contra, no pueden ser iguales todas las universidades. Por ejemplo, nuestro sistema universitario, por poner un ejemplo, es enormemente uniforme. Todas las universidades hacen lo mismo. Todas las provincias tienen una universidad y todas hacen exactamente igual. En vez de seleccionar, a ver, universidades realmente de investigadoras, otras que sean universidades tecnológicas, otras que sean simplemente college, que den educación universitaria generalizada a la población para que luego puedan acceder a estos segundo tipos de universidad. Esos son conceptos que en cualquier otro país como Alemania, Estados Unidos, etcétera, está totalmente aceptado, y en España, oye, es imposible. Tengo una ministra que ha estado cercana a estos temas y es prácticamente imposible meterse por ahí. Rápidamente hay una contestación, pero una contestación impresionante, porque la gente cree que está atentando contra principios básicos de la igualdad, porque es un igualitarismo muy malentendido. Volvemos a lo de la meritocracia, la competitividad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, leía yo hace poco algo hecho por la OCDE sobre Smart Innovation. Smart Innovation, que es priorizar y decir, bueno, en este sitio donde somos muy buenos en aceite de oliva, yo soy originario de Jaén, vamos a hacer una potencia de verdad en aceite de oliva, y vamos a olvidarnos de todo lo demás, porque es absurdo que Jaén compita y tenga una facultad de medicina que quieren, en fin, este tipo de cambios son fundamentales para que realmente lleguemos a algo un poco más, a que esta barrera termodinámica se reduzca y los españoles, que ya hemos demostrado que somos muy buenos científicos, demos ese salto. Entonces hay que hacer una política, con estos conceptos, hay que hacer una política individual de personas e instituciones para que realmente, aplicando los conceptos a los que antes me refería, favorecer este cambio. Lo dejo aquí. Y posteriormente quizás hay tiempo para seguir. Pues muchísimas gracias. Y por último, en la primera intervención será Ricardo Martí Fluxà, que es abogado y diplomático. Desde el año 76 hasta el 82 desempeñó puestos diversos, todos ellos, la mayoría de ellos, relevantes en la administración pública, primero en España y posteriormente entre el 82 y el 90 en nuestro servicio exterior en Nairobi, en Londres y en Houston. Entre el año 96 y el año 2000 fue secretario de Estado de Seguridad. Actualmente es presidente de Industria de Turbopropulsores, consejero, miembro de la Comisión Ejecutiva y presidente de la Comisión de Personal y Retribución de la Caja de Ahorros y Montepiedad de Navarra, presidente del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud, consejero del Grupo La Información, presidente del Consejo de Administración del Grupo MGO, miembro del Consejo Asesor de Arcano Capital y miembro del Consejo Asesor de Proa Capital, entre otras cosas. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias a la Fundación Botín y también, evidentemente, a ti, Antonio, y al diario El País. Bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes. Es decir, yo no sé si terminar mi brevísima intervención diciendo esto. Pero bueno, para incorporar alguna idea, yo creo también, pues se ha podido decir, que toda política de innovación tiene que dirigirse a una armonización de una serie de ingredientes, que son pues ciencia, tecnología y también política industrial, que conduzca a ese desarrollo y un uso realmente eficiente de productos, servicios o de procesos. Bueno, tú, Antonio, hablabas de la anécdota de Faraday. Bueno, pues yo te voy a decir otra anécdota absolutamente, si quieres, en sentido contrario, que es algo que le ocurrió y que siempre pues, me contó con cierto estupor el hoy presidente de una gran empresa tecnológica, que, bueno, pues al tomar posesión de su puesto, recorrió las instalaciones y entonces llegó al Santa Santorum, una gran empresa tecnológica, que le enseñaron
bueno, pues lo que se había venido investigando y haciendo durante los últimos 20 o 30 años. Entonces, bueno, pues una tal, esto es otra historia, esto tal, una detrás de otra, y había centenares. Y hizo una pregunta, dice, bueno, ¿y todo esto qué es lo que se lleva a la práctica? Y dijo, bueno, sí, sí, para el señor presidente, todo esto hemos conseguido desarrollar dos. Bien, entonces, por lo tanto, creo que hace falta, por una parte, pues ser de cierta forma selectivo, y ahí me ha encantado lo que tú has dicho, ¿no? José, en todo lo que supone, pues en relación con especialización, diferenciación, es decir, no podemos ser los mejores en todo, es decir, yo creo que tenemos que ser, elegir campos. Por ejemplo, en el tema de biotecnología, todo el tema de industria farmacéutica, creo que somos absolutamente rompedores, somos innovadores, somos magníficos. Bueno, y yo creo también, y aquí quiero, pues como dijo Umbral en aquel programa de televisión, hablé un poco de mi libro, bueno, pues quiero deciros que yo como presidente de ITP, que es una empresa, bueno, pues joven, lleva 25 años, estamos cumpliendo estos días nuestros primeros 25 años de vida, pero hemos sido capaces de desarrollar tecnología y competitividad en costes para competir con empresas que tienen más de 100 años de experiencia. Bueno, ¿y esto cómo lo hemos logrado? Bueno, pues lo hemos logrado siendo muy selectivos en el tipo de investigación que hacíamos, invirtiendo enormemente en investigación pura, cantidades enormes de dinero, con lo cual pues llevo 15 años en mi caso y los 10 años anteriores otra persona peleando con una serie de accionistas y explicándoles que trabajamos para los nietos, cosa que a los que no tienen nietos les suele sentar bastante mal, pero bueno, al que tiene nietos pues dice, bueno, pues por lo menos hay algo ahora para ellos y sobre todo teniendo una suerte enorme que ha sido una ayuda también de instituciones públicas. Yo creo que aquí hay unas ideas que sí que me gustaría dar, porque la relación directa entre la inversión en I+D+i y nivel de riqueza de un país, bueno, yo creo que está claro y es evidente. Yo creo que está ahí y que no se puede y no nos podemos olvidar. Es decir, una serie de datos, bueno, pues el análisis de las primeras 35 empresas mundiales por hora en bolsa, 19 se encuentran en Estados Unidos y de ellas 10 son altamente tecnológicas. Es decir, que evidentemente la ciencia, la tecnología produce riqueza, pero no es fácil. Es decir, es evidentemente que no es fácil. Había un artículo publicado por Pedro García Barreno hace un par de días en una tribuna del País, en la que primero abogaba por la necesidad imperiosa de hacer ciencia pura, pero luego dejar en manos de los científicos la aplicación de esa ciencia a lo mejor no era tan útil. Entonces, había que dejar otra vez en manos empresariales, saber encauzar a través de los vehículos que sean, que muchos se han mencionado ya, que puede ser pues, desde capital, semilla, desde fondos de inversión, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, crear el mercado, el MAP, el mercado alternativo bursátil, en fin, una serie de vías que permiten encauzar este tipo de cosas. Es decir, que no solamente el obtener patentes, que es fundamental tener patentes y cuantas más mejores, pero que evidentemente hay que saber aplicar esas patentes y saber hacerlas. Y aquí yo creo que también la Fundación Botín, con todo el proyecto de Mind the Gap, ha hecho una labor realmente pues, ejemplar y muy positiva en estas líneas. Hay otro factor que también creo que es digno destacar, que son las iniciativas de muchos gobiernos a potenciar redes de innovación. Aquí yo creo que los primeros fueron probablemente británicos, precisamente pues hacía muchos años pues conocimos en Reino Unido pues iniciativas como la Waitrose Consortium, que hacía un grupo de universidades como Leeds, Sheffield o York, el Scottish Institute for Enterprise, también en Dundee, Edimburgo y Glasgow, la ISIS Innovation de la Universidad de Oxford, que hemos estado estudiando y que realmente me ha parecido importantísimo todo lo que han podido hacer. Y bueno, y en esto pues también gobiernos regionales. Estás tú aquí, Guillermo, que lo conoces perfectamente, lo que ha sido Innovasc. Es decir, Innovasc durante 7 años ha hecho una labor realmente espléndida en lo que ha supuesto pues, las empresas que tenemos nuestra sede en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues algunos me dirán, sí, pues es fácil porque es un tejido industrial ya existente, donde ya había esa filosofía de innovación, esa filosofía pues, de trabajar en red, pero bueno, me hubiera gustado que muchas otras regiones de España lo hubieran hecho porque el resultado ha sido realmente bueno, ¿no? Europa también lo ha hecho, los programas Marco nos han ayudado. Cristina se refería pues, al CETI, que está haciendo un trabajo bárbaro, lo hizo muy especialmente también bajo su mandato. Y la verdad es que ese tipo de cuestiones nos ayudaron a todos los que de alguna manera, desde la empresa,
potenciamos una investigación, invertíamos cantidades enormes. Es decir, de hecho, por PIB, no, por PIB, perdón, por cifra de negocios, ITP es la primera empresa de España que invierte en ciencia, es decir, en ciencia y tecnología, ¿no? Con lo cual, pues realmente en eso, pues yo creo que podemos estar orgullosos de lo que se ha hecho. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí decir, por ejemplo, que las ayudas, que no basta con la ayuda pura y dura pública. Yo creo que, pero por otra parte también es señal de que los diferentes gobiernos se toman en serio lo que supone el progreso de un país. Es decir, yo creo que un país que no invierte suficientemente en ciencia y en ciencia pura, pues yo creo que está condenado pues a estar en los últimos lugares de creación de riqueza y en los últimos lugares en lo que supone pues su ranking mundial. La apuesta por ciencia, la apuesta por inversión en tecnología, yo creo que tiene réditos. Lo que pasa es que, claro, que es la tragedia de siempre. Es decir, que los réditos no son a 4 años ni a 8 años, sino son a 20, a 30 años. Y hay que empezar, desde luego, por una buena educación. José, estoy 100% de acuerdo contigo. Es decir, si no conseguimos tener una educación de excelencia, una educación competitiva y una educación en la que realmente, voy a decir la palabra elitista, pero que no sea una élite evidentemente económica en la cual estamos todos en contra, pero sí que sea una élite intelectual. Es decir, que no haya talento que se pueda desaprovechar, como ahora muchas veces se está desaprovechando en nuestro país, porque la gente no tiene idea tan clara de lo que hay que hacer, pues realmente pues estaremos abocados pues a tener lugares muy, muy secundarios. Pues nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por ahora también. Y a continuación vamos a empezar con el debate. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de los cartones que están repartiéndose por detrás en cualquier momento y que serán, desde luego, tenidas en cuenta. No sé si para empezar queríais contestaros algo de lo que habéis dicho, matizaros, o empiezo yo directamente con una afirmación tuya que me ha parecido que tenía que podía servirnos muy bien para empezar. Tú decías, necesitamos un sistema de ciencia y tecnología sólido, estable y moderno. Dos cosas que me gustaría que me dijerais. ¿Eso significa que no lo tenemos? Y, en todo caso, ¿cómo se hace para tener un sistema de ciencia y tecnología sólido, estable y moderno? Bueno, yo creo que sería una injusticia grande decir que no hemos mejorado enormemente en el sistema de I+D de España. Sinceramente, no podemos olvidarnos de dónde venimos. Me parece que ha sido Cristina la que ha referido literalmente a esta frase, de dónde venimos y dónde estamos. Los que tenemos ya cierta edad sabemos lo que significaba investigar aquí, por ejemplo, en los años 80, a principios de los 80, y cómo en 25 o 30 años ha cambiado espectacularmente el panorama. Con un impulso tremendo entre el 80 y el 90. Estaba, ¿no?, el CEDETI de entonces repartiendo. Del que fuimos jóvenes protagonistas y entonces, pues luego por razones diversas se fue frenando, luego ha habido otros picos y tal, eso lo conocemos todo. Yo creo que ha habido un avance espectacular, pero yo creo que ha habido un avance espectacular y muy importante comparándonos con nosotros mismos. Todo el mundo camina y anda, ¿no? Hemos llegado a acercarnos, como estas funciones matemáticas en las que se acerca uno pronto a la asíntota, pero luego lo que es difícil es, lo que cuesta mucho tiempo es acercarse de forma asintótica al valor más último que quiere llegar. Y ahí es donde yo creo que en esa etapa, que es donde una vez que se tiene un mínimo sistema prácticamente manejable de ciencia y tecnología, que repito, ya existe, es esa segunda etapa donde se introducen los conceptos de conocimiento, se convierte en innovación, hay sistemas donde la innovación puede pasar a convertirse, bueno, en una innovación, lo que yo la definía antes como algo nuevo, con una prueba de concepto robusta, etcétera, etcétera, donde eso ya puede convertirse en una fuente de riqueza, donde se interviene para el objetivo, que ya se sabe cuál es el objetivo, entonces se actúa sobre la educación primaria, secundaria y universitaria para llegar mejor a ese objetivo. Esa situación que otros países han alcanzado de forma madura, como Estados Unidos, Alemania, cada uno con su particularidad, del Reino Unido, etcétera, en España, pues todos sabemos que está por hacer. Se hizo la primera transformación, la ley de la ciencia muy bien hecha en el año 1985, una ley de universidades muy mal hecha el mismo año, y ahí estamos, sinceramente, es la realidad que tenemos. Los mismos que hicieron una excelente ley de la ciencia hicieron una muy mala ley de universidades, porque en el momento histórico, lo dijimos en aquel momento a las personas, yo lo dije en aquel momento a los que estaban haciéndolo, ¿no? Era el momento adecuado para haber empezado, sin embargo, la ley de universidades no, y de OPIS, ¿no? Luego ahí estamos intentando pues mejorar, y yo creo que
En fin, y esa es la situación. Luego, actividades para convertir conocimiento en riqueza. Bueno, la Fundación Botín es un rara avis, es uno de los pocos ejemplos de dinero público que se está invirtiendo, en mi opinión, correctamente, aunque yo no debo de hablar de eso porque soy un beneficiado de la Fundación a nivel de soporte, apoya mi trabajo en el laboratorio, pero creo que ese gap que hay entre el conocimiento y la ciencia, actuar sobre educación, sobre centros de enseñanza superior, sobre formación de gestores, es fundamental, sobre empresarios, etcétera, si no, la innovación se quedará en el laboratorio y no irá a ningún sitio, naturalmente que sí. Es eso. Y una cosa, yo creo, perdona, no sé si quieres decirlo o no. Yo creo que hay una cosa muy importante también, que es el tema de la especialización en la universidad y en la investigación. Es decir, el ser selectivos. Es decir, no podemos ser buenísimos pues, en el tema biológico, en el tema de farmacia, en el tema de investigación. Es decir, tenemos que elegir campos. Y esto se ha hecho, por ejemplo, en el tema de investigación del cáncer. Yo creo que hay otro tema también y otro beneficiado de la Fundación Botín, que es... un especialista en investigación en investigación del cáncer, que hay 5 países que se han distribuido determinado tipo de cáncer. Bueno, entonces, esto se está haciendo en Zafarnor, es decir, que incluso, además, gracias a esas redes a las que antes me refería, que puede haber varias universidades europeas que tienen un importante tema de estos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas... Ser selectivos en el tipo de investigación que se hace. No podemos ser buenísimos en todo. Por tanto, digamos, si somos muy buenos, pues hay que tener una cosa, seamos. Pero, y en eso es muy importante que empiece con un sistema universitario claro. Es decir, que tú no puedes decir que no se va a repetir 27 universidades, no son 27, son 54 en este momento universidades, teniendo todas exactamente lo mismo, haciendo todas exactamente lo mismo. Y que no haya... ningún gobierno suficientemente valiente para hacer ese tipo de distinción. Es decir, mira, vamos a ver, hacer por una parte el college, un poco americano, lo que tú decías, es decir, que en el fondo es lo que va a ser después de Bolonia los primeros 3 años, pero después hacer una selección clara. Es decir, que si alguien quiere estudiar pues, biología molecular, sabe que se tiene que ir a lo mejor, pues no sé, pues a Valencia, o se tiene que ir, pues, a ingeniería aeronáutica, pues se tiene que ir pues, a Madrid, a Bilbao o a Barcelona. Pero ya está. Es decir, que no todas tengan las mismas cosas, ¿no? Cristina. Yo quería apuntar un tema sobre el colectivo de universidades y parte con la experiencia que tuve, ¿no? Teniendo la competencia de universidades durante un año. Yo tengo que decir que las universidades, en mi opinión y en mi experiencia, las universidades como colectivo, la universidad como colectivo es inmovilista total. Totalmente. Pero qué fácil es utilizar la regulación como excusa. Es que no tenemos el marco adecuado. Y yo quiero señalar que con el mismo marco hay universidades que están avanzando muy bien. Sí. Cada año, arriba en el ranking, arriba, arriba. Como especialización. Tienes razón. Vocación de transferencia. Calidad en la investigación y vocación de transferencia. Y por lo tanto, con la misma regulación avanzan muy bien unas y otras se quedan o retroceden. Y, por lo tanto, no utilicemos la excusa fácil. Porque es que no saben usar la autonomía universitaria que se les concede. Pero se les concede en el fondo y muchas lo utilizan para tener un inmovilismo total. Algunas van muy bien. Quizá por alusiones la universidad. Guillermo. Sí, yo estoy en una universidad privada y gobernada por jesuitas, lo cual nos hace ser, en fin. Ahora es una ventaja. Desde luego. Bueno, desde luego. La tuya es una ventaja. En la tuya es una ventaja. Tienen bastante claro. Tienen bastante claro. En otras, no sé si es tanto. Tienen bastante claro. Eso es. No, o sea que yo, este debate sobre la universidad, digo, yo trabajaré en otro sitio. Yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho y no hubiera querido parecer peyorativo en la introducción inicial donde he querido decir, bueno, tal. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante en momentos como estos en los que nos estamos jugando. No solamente el prurito de ser un gran país en ciencia, sino el futuro de la prosperidad de nuestros hijos. Eso sí, o sea que, eso sí es fácil. Entonces, claro, no vale compararse con la medianía. O sea, no vale decir, es que estamos en la mitad de la tabla. Yo digo, es que nuestras industrias compiten con cuenta de resultados contra los que están en la primera parte de la tabla. Entonces, ahí yo creo que hay que ser exigentes y ambiciosos. Es decir, que reconociendo que tenemos grandes personas, instituciones que yo veo que hacen todo lo que pueden y que se esfuerzan, yo creo que tenemos... políticos honestos, yo creo que cuando en la época que estuviste de ministra se avanzó muchísimo en muchas cosas, entre otras cosas en los recursos, ¿no? Y fue una época durísima, porque fue el inicio de tal. Y yo creo que, o sea, yo no quiero criticar nunca, siempre pongo en positivo el valor que se ha hecho. Y lo que pasa es que quiero que nos hagamos conscientes de todo el trabajo que tenemos por delante. Porque
habiéndose hecho las cosas bien, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y hay indicadores objetivos que lo marcan, o sea, que no es una opinión subjetiva, es decir. Hay una postilla brevemente. Venga, postilla. En relación con el marco y tal, y si es, el marco permite hacer ir por vías distintas, estoy totalmente de acuerdo que con un mismo marco se pueden hacer cosas mejor hechas y peor hechas. Hay departamentos universitarios de altísima excelencia y en mi propia facultad de medicina, mientras que otros departamentos que meten en el departamento anualmente 3 o 4 millones de euros de recursos externos y el departamento de al lado mete 0 euros. Y ambos tienen 12 catedráticos que son funcionarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que el sistema requiere un cambio. Y voy a decir solamente un dato. En Cataluña se puso en marcha un programa, el programa ICREA, que fue captación de capital humano internacional, bien pagado, independiente, no funcionario, evaluado, etcétera, etcétera, ha cambiado completamente el sistema. Y en el País Vasco, un centro que, con todos mis respetos, al menos en mi campo, era un área muy atrasada comparativamente con otras áreas de España, han puesto en marcha Iker Basque, que es un modelo muy parecido a ICREA, y que está muy bien pensado, y está cambiando, pero está siendo espectacular. Sí. En el País Vasco, en 5 años, ya ha cambiado. Sí, enormemente, gracias a este programa IKERBASC de incorporación de capital humano internacional, evaluado, competitivo, bien pagado, bien financiado, etc. O sea, es un ejemplo de cómo con poquitas modificaciones regulatorias consigue resultados espectaculares. Coincido. Hay algo en lo que habéis coincidido todos, hay que seleccionar. Sí. Pero, ¿cómo se selecciona? ¿Quién debe seleccionar? ¿Cómo se debe seleccionar? Hoy precisamente había en materia un artículo, una entrevista con un investigador que acaba de ganar un premio que hablaba, los científicos tienen que hacer ciencia, pero la sociedad debe ser quien seleccione cómo se aplica, cómo se hace eso. ¿Qué os parece? ¿Quién debe seleccionar y cómo? Y no sé si llegaríamos hasta este programa estrella de la Unión Europea de RRI. Las cosas relacionadas. No, bueno, RRI en inglés, lo que tiene que ver con responsabilidad en investigación y en innovación. Bueno, ¿qué os parece? ¿Quién decide? En la ciencia básica tienen que ser los científicos quienes evalúen entre pares, y eso está, bueno, tú conoces mucho mejor que yo. Pero con el tema de responsabilidad, muy claramente, es decir, que la autorresponsabilidad, es decir, pero perdón, que te he interrumpido, continúa. El tema y sin embargo, cuando estamos hablando de aquellos temas cerca de la empresa, tienen que ser los industriales los que digan esto sí, esto no, y esto por aquí y tal. Quiere decir que depende, o sea, es que hay una cadena de valor y en cada eslabón tiene que haber diferentes personas. Y luego la empresa asume riesgos, sabe qué riesgos asume, tiene la responsabilidad de asumir esos riesgos frente a los accionistas y al mismo tiempo plantea a la administración determinados proyectos suficientemente atractivos para que la administración considere su aprobación y su apoyo. Y también, yo no sé, yo creo que lo decías tú antes, José, jamás nos han rechazado a lo largo de 25 años que llevamos ningún proyecto, la administración bien presentado, bien preparado y que se veía que iba a tener unas consecuencias positivas inmediatas, tanto gobierno vasco como gobierno nacional. A mí me gustaría señalar una de las reflexiones en el cambio de aproximación de los programas europeos y fruto del no cumplimiento de las expectativas que se habían generado con el objetivo de Lisboa, el Tratado de Lisboa, ¿no? Sí. Y es un poco duro lo que voy a decir, pero una de las conclusiones, y además yo he cambiado mi criterio, por eso me gusta explicarlo, una de las conclusiones es los investigadores no se han llegado a comprometer con la sociedad porque no han sabido escuchar los retos que tiene planteados y, por lo tanto, no han sido proactivos en la propuesta de soluciones. Y cuando yo he estado este año pasado, discutiendo los EIPs, ¿no? El programa que es European Innovation Partnership, o sea, todo lo que es la estrategia de partenariado público-privado. Sí. Yo decía, pero aquí ¿por qué no están los representantes científicos? Y yo cada vez que tenía un papel lo ponía como párrafo. Y tendrían que estar los representantes científicos, los mejores, tal y cual. Y al final es, no, señalemos lo que a Europa le hace falta y los investigadores y los mejores que se inspiren. Es la ciencia para la sociedad, que los científicos se inspiren sobre los retos que tiene por delante Europa. ¿Quién está entonces en esas reuniones y no están los investigadores? No, ¿quiénes son los que deciden? Verás, o sea, al final Europa en este momento ha hecho, en las perspectivas, en el programa 2014-2020, ¿no?, que se abre en este momento, ha habido un giro. Europa se ha esforzado mucho en cantidad de inversión, o sea, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, y ha fracasado un poco en qué se obtiene detrás de esa inversión. O sea, ha habido un exceso de celo en el input del sistema, ¿no?
y no ha sido eficiente en el output. Entonces, el cambio ha sido tres bloques bien claros, que a mí me gusta la aproximación. Vamos a ver cómo funciona. Uno es ciencia para la ciencia. Ciencia para la ciencia. Se rige con un criterio exclusivo de calidad. La mejor ciencia. La mejor ciencia tiene que financiarse sin ningún objetivo, solo con calidad. Pero esa, no en general la investigación. La investigación de frontera, la buena, la de calidad. Sí. Una segunda parte que es ciencia y tecnología para capacitar la industria europea. Es decir, la industria europea, para ser competitiva, necesita adquirir nuevas habilidades y nuevo entrenamiento en tecnologías que no están ahora mismo tan presentes en los proyectos empresariales. Y el tercer bloque es ciencia para la sociedad. Es cuáles son los grandes retos sociales que aborda Europa. Envejecimiento de su población, abastecimiento de agua, dependencia energética. O sea, todos esos grandes retos, la ciencia, cómo se inspira de esos retos y cómo propone programas. Y a mí me gusta, porque es la manera de seleccionar, lo que decíamos, cómo elegimos. Desde luego, tuve una enorme dificultad en lanzar el programa Severo Ochoa, internamente en el Ministerio, porque ya verás qué difícil políticamente, cómo vas a señalar a unos y otros no, los que no salgan en la lista, eso va a ser inmanejable. Bueno, y era una dificultad detrás de otra. Y al final, ¿cómo se hizo? Pues se hizo con una evaluación entre pares, por supuesto, como siempre, y nadie del Ministerio decidiendo, nadie. Tres paneles con tres premios Nobel al frente, con investigadores de todo el mundo, podían ser españoles, pero tenían que no estar en España para no tener conflicto, y un ranking. Yo me reuní con los tres premios Nobel y les dije, yo tengo que saber qué centros españoles están entre los mejores del mundo. Y esos van a tener una financiación directa y libre para que lo empleen en lo que le necesiten. Yo solamente voy a medir que sigan estando entre los mejores del mundo. Eso que es, vamos, tiene sentido. La dificultad de lanzar un programa donde el Ministerio no tenga nada que decir y no puede impactar, no es fácil, políticamente no es fácil. Es que eso nos lleva también a un tema, que es el tema de la evaluación de esa ciencia. Claro. Porque tú dices, rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Que es lo que es fundamental. Es decir, que todo proyecto de investigación tiene que tener una rendición de cuentas. Es decir, que es un poco lo que he contado con esta anécdota boba cuando empezaba a hablar. Es decir, de una empresa que se dedicó durante 30 años sin rendir cuentas. Es decir, voy a investigar por investigar. Y luego no había ese tipo de evaluación. Por tanto, para que una ciencia sea realmente eficaz y efectiva y que pueda tener ese punto de dinamizador de una sociedad, tiene que estar evaluada. O sea, que lo que estamos diciendo es que los sistemas de rendición de cuentas de los investigadores del Consejo, por ejemplo, sus quinquenios, sus sexenios, esas cosas, ¿no sirven? ¿Están mal? ¿Hay que cambiarlas? No tiene consecuencias. Yo no tengo los que sexenios explicar, pero no tiene que ver con el prestigio del investigador. Claro, no tiene consecuencias para el sistema. Claro, puede ser seis sexenios. ¿Y qué? Ha funcionado. Es un incentivo que ha funcionado. Es un incentivo. Ha funcionado porque tiene que ver con el prestigio del investigador. De la persona. Entonces, ese es un incentivo, tener prestigio en base a una evaluación que es muy objetiva. Y tiene sentido y, desde luego, en términos de progreso científico, ha dado muy buenos frutos. Ahora, ¿eso se ha traducido en riqueza para el país? ¿Ha tenido aplicación práctica? O sea, que lo que sigue fallando entonces es cómo convertimos ese conocimiento en riqueza. Yo creo que, estoy totalmente de acuerdo en el análisis del Horizonte 2020 de Cristina, yo creo que todos lo compartimos, vamos, al menos muchos lo compartimos, sí. Cómo se está planificando la ciencia en Europa, etcétera. Yo creo que hace falta, sobre todo todavía en países como España, mantener una financiación basal para mantener una pirámide, una especie de dinero básico, pero que no tiene que ser muy importante en estas universidades. Ahí está la cantera, ahí salen, sí. De ahí se van formando. Yo creo que eso nunca debemos de perderlo de vista. Pero una vez mantenido ese nivel basal, que yo creo que requiere pocos recursos, necesitamos, por supuesto, priorizar en dirección a, como se está comentando, calidad científica, claro. Exclusivamente calidad científica priorizada por pares, claro. Porque son los que saben del tema, es el European Research Council, que existe en Europa, es el NIH, que financia el 7% de los proyectos, mientras que en España, incluso en época de crisis, seguimos financiando el 20% de los proyectos, ¿no? Y aquí hay muy poco dinero, o sea, no digo que se financie menos, porque estamos todavía creciendo, ¿no? Pero me refiero que hace falta priorizar en ciencia, en primer lugar, por los pares, por los
el peer review, que está establecido en todo el mundo, y luego, obviamente, las prioridades, bien sea industriales o sociales, que se tienen en un país. Pero tú así le pones es como al se hace, ¿no? Científico la zanahoria, mira, hay mucho dinero en Alzheimer, y el científico irá al Alzheimer a investigar en Alzheimer porque le interesa. Oye, y más importante probablemente ese tipo de evaluación que simplemente el tema de patentes, que muchas veces la gente te habla, es que hay un número de patentes enorme. Bueno, pero esas patentes que tienes que estar, un día me decía Pedro, todo el día renovando la patente y la eficacia de la patente y metiendo unas cantidades de dinero en la relación de patentes. No, claro. Pero en cambio, no has visto la aplicación práctica del tema. ¿No? Pero no es así como se hace. No es así como se consiguen los programas y el dinero para la investigación, de acuerdo a competencia con otros programas y con agencias que otorgan las ayudas precisamente a los programas y a los investigadores más competitivos. Sí, sí, es así. Se hace, o sea que lo hacemos bien. Sí, es verdad que el dinero se asigna por calidad de los programas. Se asigna, pero luego... No, la asignación está por calidad, pero luego no hay... O sea, la evaluación a posteriori de ese dinero que se ha asignado no tiene consecuencias. Eso es. El seguimiento. Usted me ha planteado un programa espectacular y ha salido muy bien evaluado. Yo le doy un dinero. Pero el cumplimiento de esos objetivos planteados, uno tiene que justificar, o sea, el cumplimiento que no necesariamente es la justificación. Aquí nos centramos en la justificación. Usted me dijo que iba a comprarse este frigorífico y este fungible y yo solo le voy a mirar eso. Usted ha justificado bien el proyecto. No quiere decir que haya cumplido los objetivos que planteaba el proyecto. Y sobre todo, esa rendición de cuentas en términos de cumplimiento. Ojalá pudiéramos obtener un incentivo de decir, bueno, este que cumple recurrentemente es un investigador en el que yo voy a confiar mucho más. Claro. Claro. Falta eso, justamente. O sea, tenemos un problema, en definitiva, de gestión final. Vemos si se ha comprado la nevera, pero no se ha cumplido. Es un problema de fiscalización a posteriori. En Europa también, ¿eh? En Europa es igual. Pasa igual. En este punto... Porque es más fácil, hacer esa especie de justificación financiera que hacer una evaluación de un proyecto de otra manera, ¿no? Entre otras cosas porque desde los ministerios es mucho más difícil a posteriori relacionar unas cosas con las otras y dar un programa nuevo en función de los resultados del anterior. Es verdad que esto es una cuestión de métricas, ¿no? Si esto, en fin, lo que no se mide no avanza, eso está claro. Entonces, si queremos que el sistema avance por una determinada dirección, pues tendremos que generar las métricas adecuadas, ¿no? Pero es verdad que también no solamente tenemos este problema. Cuando hablamos de financiación privada, no parece que no. ¿Y por qué no hay financiación privada? Y esto, en las gráficas estas que has enseñado... Público y privado, ¿eh? Sí, público y privado. Pero fíjate, hay un dato que tengo yo aquí que lo había traído también que es interesante. Y es, si tú te comparas ya con la media europea, ya es alarmante. Pues te comparas con Alemania, ya imagínate. ¿Quién es la responsable de empresas como ITP? Empresas grandes son las grandes responsables del gasto privado en I+D. ¿Cuántas tenemos en España? 2012, 3.822. La mitad que la media europea. Es que casi 4.000 empresas grandes más de 250 empleados haciendo investigación, es que te cambia la cifra radicalmente. Claro. O sea que, y ahora vamos a... ¿Cuál es la causa o la consecuencia? No, es que no, los países que tienen más empresas tradicionalmente han invertido más en investigación y desarrollo. O sea, que no... Sí. Es el ciclo virtuoso. Aquí tenemos, en España tenemos, tengo aquí la estadística, tenemos un problema de que tenemos empresas muy, muy pequeñas, de 0 a 9 trabajadores. Claro. Tenemos el 95,7% de nuestras empresas son de menos de 9 trabajadores. Estas, en una crisis, la mitad cierran. Y no cifran en I+D. Y entonces tenemos un gran problema para acompañar el crecimiento de las empresas, que vuelve a ser también un poco el entorno financiero y el ecosistema, ¿no? O sea, que yo creo que este punto también es importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba ahora Cristina. Y del punto anterior que comentabas de nuestros sistemas de evaluación, que siempre son mejorables. Y lo que pasa es que yo creo que a veces hay en algunos debates, y como el sistema no funciona bien, pues entonces no podemos apostar más por ese sistema hasta que funcione mejor. Y eso yo creo que es una falacia. No vamos a dedicar más dinero a esto porque, bueno, pues porque el sistema es muy mejorable. Yo, que conozco el sistema alemán, conozco el sistema americano y tal, en muchas cosas son mejores, pero tampoco están a tanta distancia. Centros tecnológicos españoles retornan más fondos europeos en comparación con su tamaño que los centros tecnológicos del Fraunhofer en Alemania. Sí. O sea que aquí... Es verdad. Aquí no somos tan torpes. O sea, aquí, y los centros de investigación que tenemos, por ejemplo,
trabaja, ¿eh? No hay que irse muy lejos, son excelentes. O sea que tenemos un sistema que, por supuesto, que admite un recorrido de mejora grande, ¿eh? Y lo que pasa, y en eso hay que trabajar, y lo que no hay que deslizar es el otro mensaje de, bueno, como no es muy eficiente, pues no vamos tal. Al contrario, hay que apostar, y donde pones tú los cuartos es donde te preocupas de que funcione bien. Y de todas formas, estamos todavía lejos de la media europea en inversión y en I+D. ¿Eso sigue siendo un problema o ya no lo es tanto? ¿Deberíamos seguir, quiero decir, desde que se hablaba antes de las distancias del 0,6, del 0,7 que se estaba? Es verdad que hemos crecido mucho, pero todavía estamos lejos de la media, entre otras cosas porque, como Alicia siempre decíamos, corre mucho el suelo y tienes que ir muy rápido para seguir en el mismo sitio. Sí. Olli Rehn, el vicepresidente de la Comisión Europea, y esta Gauguin Quinn, la que es ahora la comisaria, tal, han dado una rueda de prensa en Bruselas y han insistido en que Europa tiene que llegar al 3% de inversión en I+D+I. ¿Y nosotros estamos? En el 1,3. ¿Vale? Alemania está en el 3, Estados Unidos está en el 3, los países nórdicos están en el 3. ¿Eso sigue siendo un problema? Y lo que pasa es que esto no nos mandan la troika, nos mandan la troika para el otro. Pero no, pero ahí si desglosas la privada y la pública, el mayor gap está en la privada. Claro. Muchísimo más. Pero claro, pero acuérdate del dato que ha dado Cristina. No, pero fíjate, ese dato y otro dato. Fíjate, España, fíjate el esfuerzo que ha hecho en la construcción de infraestructuras científicas de primer nivel. Sí. El centro de ultrasecuenciación de Barcelona, que gracias a esto España ha sido el primer país del mundo en poner resultados encima de la mesa en secuenciación del genoma del cáncer, antes que Estados Unidos. O sea, cuando nos ponemos y tenemos la infraestructura, somos capaces. Estas grandes infraestructuras, que son muy costosas y que España hace un esfuerzo fiscal enorme por parte de todos los españoles, el maridaje con el sector privado tiene que ser inmediato. Yo me acuerdo cuando visité la fuente de neutrones en Brookhaven, al entrar había un montón de investigadores con su bata blanca con los logos de las empresas, ¿no? Logos de empresas privadas. Decía, claro, este es el problema que nosotros tenemos en España, que vosotros tenéis una financiación privada. Me dicen, no, ellos no pagan nada por estar aquí. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, con los fondos federales que recibimos nosotros en esta infraestructura, es nuestra responsabilidad convencerles que podemos ayudar a mejorar la competitividad de sus empresas. Y aquí queremos irnos a la boda sin pasar por el noviazgo. Y el noviazgo es necesario. O sea, tú tienes que invitar a la industria a ver muy de cerca esas infraestructuras, esa tecnología de frontera que puede impactar en la competitividad de sus empresas. ¿Cómo hacen luego cómo comprometen la inversión privada? Cuando ya han visto que tiene sentido, entonces ya hay contratación y reserva de propiedad intelectual. Entonces hay un contrato. Pero hay toda una secuencia en Estados Unidos que funciona muy bien, donde uno no se reserva ningún derecho, simplemente publica conjuntamente y llega un momento en que la industria propone proyectos de investigación con reserva de propiedad intelectual. Entonces es cuando se contrata. Sí. El sistema británico es muy parecido. Aquí pretendemos irnos al contrato directamente sin haber vivido la experiencia de por qué la industria tiene que contratar con el sector público. ¿Y dónde pones la responsabilidad? ¿En el novio o en la novia? Mutuamente. Estando en el gobierno, uno de las mesas redondas que hicimos estaba el 75% del PIB del País Vasco, los presidentes. Y estaba el director del Carlos III, director del CIEMAT, director del presidente del CSIC. Les dije, brevemente y con pocos tecnicismos, patentes, o sea, resultados patentables de las instituciones en los 2 o 3 últimos años. Y áreas de interés para el País Vasco. Sí. Empezaron a decir esto y esto y esto. ¿Y qué se producía después? Llamadas a las empresas. Oye, ¿sabes que aquí estamos en España esto que nos puede impactar a nosotros? Estaban transfiriendo tecnologías de otros países con los que trabajaban habitualmente con su sistema público, teniéndolo cerca de casa. Eso sí. Las OTRIS también han sido un fracaso. No, las OTRIS necesitan, si no una reforma, sí una transformación. Ahí sí que necesitamos especialización. No es posible que cada universidad tenga una OTRI que abarque a todos los campos. Que abarque todo, claro. Tienen que especializarse para ser muy eficientes y basarse en servicios externos. Claro. Si no, tiene que tener servicios internos en todos los campos porque es imposible. Tenía otra cuestión aquí. Si esto es tan evidente,
Sí, la necesidad de invertir en ciencias y la apuesta por las infraestructuras es tan evidente que estamos de acuerdo, gente que ha estado en distintos gobiernos en mucho tiempo, gente de la ciencia más básica, gente de la universidad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos a lo largo de estos años para seguir en el 1-3 cuando deberíamos estar en el 3? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene que haber una política de Estado. Yo creo que no podemos estar al albur de cambios de gobierno y de diferentes diferencias. Yo creo que el tema de la educación en general y la investigación en particular tiene que ser, evidentemente, un tema de Estado donde sea el que sea el gobierno que tengamos en ese momento, tengamos una línea clara. Yo creo que esto no puede ser un tema de altos y bajos y de diferentes criterios. Tenemos que adoptar un criterio único y avanzar en esa línea. Con todas las líneas que hemos dicho en esta mesa, es decir, que van desde la transformación de las OTRIs, que tuvieron su papel y que lo hicieron bien en un momento dado, pero que evidentemente tienen que cambiar, que es el tema de ese matrimonio al que se refería Cristina Garmendia, que es así que es evidente. Y además, sobre todo, hemos visto otros países que eso concretamente lo han hecho mejor, como por ejemplo sistemas anglosajones, como puede ser el tema americano que decía Cristina, o el tema británico que es muy similar. Bueno, pues avanzar en esa línea, pero estando todos de acuerdo que tenemos que ir hacia allá, porque en el fondo es el progreso del país. Es decir, no es el beneficio a corto plazo de tener un gobierno que tenga X rendimientos, ¿no? Hay que mirar más lejos, ¿no? Pero es que mirar muy lejos en política es muy difícil. Yo quería apuntar, en base a mi experiencia también, sobre todo al volver otra vez al otro lado de la carrera, ¿no? De la barrera, y ver un poco cómo se está desarrollando la política, el momento de la política en general en nuestro país. Yo identifico una falta de reconocimiento a la política bien hecha. No todo se hace mal, ¿eh? Hay muchas cosas que se hacen bien. Y si no hay reconocimiento, no hay incentivo a trabajar en ese camino. Y uno tiene que saber separar lo que uno ha votado de lo que uno tiene que reconocer que se está haciendo bien, independientemente de las simpatías que uno tenga. Y algunas políticas se hacen bien. El programa ICREA lo impulsó Andreu Mas-Colell, actual conseller de Economía, y ha transformado la ciencia de Cataluña. Totalmente. Y tiene un nombre, se llama Andreu Mas-Colell. Sí. Entonces, además del nombre, pues es fenomenal identificar a una persona que tuvo la valentía de poner en marcha algo que no existía. Yo creo que si avanzamos con el reconocimiento que señalan los caminos de medio y largo plazo necesarios para la competitividad de los países y el progreso social de los países, pues ojalá ese sea un camino que dé un poco más de protagonismo a las personas por encima de los partidos. Sin embargo, yo creo, siguiendo brevemente, el reconocimiento a las personas me parece correcto. Yo antes me he referido al año 85, bueno, pues la reforma que fue, espectacular, ¿no? Las consecuencias han sido espectaculares. La reforma que impulsó pues Juan Rojo, Roberto Núñez de Calella, Luis Oro, etcétera, cambió completamente el sistema de I+D español, y hoy lo estamos viviendo gracias a Pedro Pascual, que en paz descanse, etcétera, lo que hicieron. Yo, sin embargo, creo, volviendo a lo del el PIB y tal, yo creo que es fundamental que tengamos un porcentaje mayor del 1,3, nos acerquemos al 1,8, 2, en fin, según el país pueda ir haciéndolo, pero creo que en este momento solamente metiendo más dinero avanzaríamos poco. En mi opinión, hace falta una reforma estructural. Claro. Y lo dice un científico que está lampando por dinero. ¿Eh? O sea, que estamos, nos necesitamos dinero como el agua, además, ¿no? Pero creo que ha llegado el momento, el sistema, no solamente universitario, sino el sistema de OPIS, etcétera, ha llegado a la saturación. De hecho, los mejores centros de investigación españoles, hablo en general, son aquellos que no entran dentro de esa dinámica de esos centros. Son o centros muy especiales creados en Madrid al hilo de fundaciones, etcétera, o los centros, déjame, estaba terminando, o los centros de Barcelona, que están llenados con gente de ICREA. O ahora vasco, en el País Vasco con gente de ICREA. Vasco. El resto, lo demás, requiere una transformación estructural fundamental. Si no, meter más dinero, no digo que no sirva, insisto, en ciencia cualquier dinero es bienvenido y va a crecer, pero no se va a sacar la rentabilidad necesaria de esos recursos si se hace así. Tenemos poco más de 10 minutos y muchas preguntas del público. Yo, desde luego, mi lista apenas había empezado a hacerla. Es un tema verdaderamente apasionante. ¿Cómo puede fortalecerse el sistema de ciencia y tecnología desde las ciudades? ¿Tienen algo que hacer las ciudades? ¿O las ciudades aquí no juegan un papel y es...? Hay uno clarísimo en las ciudades, sobre todo en las grandes, que es la gestión inteligente de las ciudades. Esto, la población urbana está creciendo de una manera increíble. En 2035, me parece que era el cálculo, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades y, por tanto,
hay una necesidad imperiosa. Las ciudades tienen necesidades imperiosas de avanzar en algunos términos. Y esto tienen que asumir un papel clave. Yo creo que el plano municipal es clave en el sistema de ciencia y tecnología, porque tienen necesidades cuyas soluciones vienen del desarrollo tecnológico. Son un agente fundamental. Por ejemplo, yo creo que las ciudades deben generar un entorno agradable para que se haga investigación y transferencia e innovación. Uno va, por ejemplo, yo viví en California un año, donde mejor investigan son los sitios más bonitos, en parte de la ciudad, ¿no? Hay sitios espectaculares, por ejemplo, en La Jolla, en sitios espectaculares, ¿no? En el Bay Area, ¿no? En San Francisco, en Stanford, en Menlo Park, son sitios idílicos, ¿no? Donde estaba Apple y tal. En fin, te vas, por ejemplo, incluso a la misma Barcelona, hay algunos centros de investigación en Barcelona que dan ganas de... Yo no me he mudado ya porque, sinceramente, me está pasando... ya llego a una edad que no es momento de cambiarse, pero yo creo que las ciudades, un poco... resumiendo, pueden hacer mucho para generar entornos donde la ciencia pueda realmente sentirse a gusto, ¿no? Perdón, habéis hablado de patentes, de la importancia de respetar la propiedad intelectual. Yo me estaba acordando del libro de Neil Ferguson, Occidente y el resto, donde habla precisamente de este tipo de cosas y establece esta razón, pero nos preguntan, ¿cómo innovar en abierto con el actual sistema europeo de patentes? ¿Es necesario un nuevo modelo para proteger e incentivar la innovación? Desde luego, en este momento, con la innovación en abierto, lo que sí hay es una nueva tendencia, y es realmente las patentes en uso, dentro de cada una de las patentes o dentro de cada una de las familias de patentes, se utiliza una proporción que por debajo del 10% de lo que reivindican las patentes. Y hay toda una tendencia a cómo lo que reivindica mi patente lo puedo ofrecer al desarrollo de otros sectores. ¿Cómo puedo impactar con otras empresas? Entonces, la gestión activa de abrir las patentes a otra industria es algo que es algo nuevo que se está dando en los últimos años, y yo creo que es una nueva forma también de uso de las patentes. Lo abierto existe porque existe lo cerrado. Quiero decir que tiene que haber un equilibrio de las dos cosas, y cada vez es más importante el intercambio de información en abierto, el intercambio de conocimiento, porque eso enriquece, ¿eh? Y lo que pasa es que luego, si no hay un incentivo final de cuando has llegado a algo, eso es tuyo y lo puedes explotar, pues pierdes un incentivo muy importante. O sea, que hay que combinar las dos cosas. Porque ya estamos compartiendo todo en tiempo real con las redes sociales y desde luego nosotros y las nuevas generaciones que no saben vivir de otra manera. Claro. Comparten cada idea que tienen en tiempo real. Entonces, esto es una nueva manera de relacionarse y, por tanto, de trabajar. Que debe estar ahí también, los científicos. Claro, y es esa idea de redes que decíamos antes. Es decir, que sin esa red, una red tupida, la verdad es que no podemos avanzar. Y además, sobre todo, las nuevas generaciones no saben vivir sin esa red. Parece que en España el JPI, el Joint Program Innovation, no ha funcionado. ¿Por qué? Porque muchas veces hace falta, esta es mi opinión, en lo que yo he visto y en lo que me ha tocado desde la parte empresarial. Yo creo que hace falta ese entorno y esa demanda bien organizada. Pongamos ahora un ejemplo. Sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud. Tenemos un sistema nacional de salud que es líder a nivel mundial, reconocido internacionalmente y un ejemplo. Bueno, pues es una oportunidad, que es que hay que hacerlo sostenible. Y para hacerlo sostenible hace falta, desde luego, una inversión en TICs que sea el cimiento de la base, de entender todo el sistema, cómo está funcionando, y luego hay todo un diseño institucional donde se comprende toda la parte de empresas, de servicios, de desarrollo de productos y toda la industria, que tienen que trabajar en la parte de propuesta, ¿no? Y entonces, ¿eso se hizo? No, esto se hizo. No. Hay una convocatoria, venga, españoles, diríjanse. Pues un momento que no estamos preparados, que para empezar tendemos a no relacionarnos con el español de al lado. Por ejemplo, la JTI o todo lo que tenga que ver con colaboración europea lo hacemos mejor y luego no colaboramos entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, ¿qué programas hay de colaboración entre comunidades autónomas en base a retos comunes? Pues esto no se ha dado. Al revés, en la colaboración muchas veces hay competencia. Una competencia encima malentendida y que no lleva a ninguna parte. Es decir, somos capaces de colaborar probablemente con la Universidad de Leeds, sí. Y en cambio somos incapaces de colaborar pues, con la universidad que tenemos a 100 kilómetros. Está, me da gusto leerla. Empieza diciendo de acuerdo en todo. Pero, ¿qué hay de la educación a los inversores? Falta madurez y actitud visionaria necesaria para invertir en proyectos disruptivos y o tecnológicos. Absolutamente. Bueno, Cristina tiene larga experiencia en ese tema y es muy difícil hacerlo. Yo durante unos años
presidí un fondo que hacía inversiones en nuevas tecnologías y era un auténtico calvario el consejo, porque claro, pues cuando empezaba, se presentaba el director un nuevo proyecto y de repente siempre había una cosa que decía, pero bueno, ¿tiene algún bien, tiene alguna cosa que podemos hipotecar para garantizarlo? Y entonces había otro que decía, pero qué locura, ¿y vais a dejar dinero para esto? Pues esto no se ha visto nunca, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Por lo tanto, el fondo fracasó, debo decirlo, lógicamente, después de, pues, estuvimos 4 años luchando contra los elementos, ¿no? Y acabó fracasando precisamente por eso, es decir, que es muy difícil, pero es pues un poco también unido al tema de educación. ¿Cómo se educan los inversores? Claro, pues hay que educar. Hay alguien que se juega su dinero. Claro. Yo tengo la experiencia de cuando buscaba capital para mi empresa, sí. Y luego ahora tengo la experiencia como inversora. Y creo que cuando yo buscaba capital para la empresa y iba al capital riesgo, decía, bueno, estos tienen de todo menos de riesgo. Porque claro, hay que arriesgar. Es eso. Y esto lo hemos vivido todos los que somos emprendedores. Totalmente. Y luego cuando he estado en el mundo del capital riesgo, he entendido lo que es el riesgo, lo que es el riesgo del inversor. Y el riesgo del inversor, tú tienes que garantizar a tus propios inversores que estás asumiendo solo el riesgo de esa tecnología y ningún otro riesgo. Nosotros en Isios hemos cerrado ahora ya el primer fondo, ahora ya estamos, lo desinvertiremos, pero ya hemos cerrado el periodo de inversión. Hemos invertido en 11 compañías, 5 en España, 3 en Estados Unidos y 3 en el resto de Europa. Para hacer esas 11 inversiones hemos analizado más de 1.000. Entonces, tú tienes que comprometer en un fondo tecnológico como este, que es biomédico tecnológico, para tú comprometer una rentabilidad superior al 20% anual, tienes que acertar muy bien en lo que inviertes. Y tienes que invertir precisamente en eso que es disruptivo. Es decir, en que si sale bien, seguro que se vende. Porque es un nuevo planteamiento. Entonces, es un encaje muy particular y hay que entender muy bien el mecanismo. Y sobre todo, perdón, sabiendo que encima de las 11 que habéis invertido, habrá 2 que lamentablemente... No, sí, una write-off. Pero mira qué interesante. Una de las mejores desinversiones que hemos hecho una muy buena, una desinversión muy buena. Una compañía que la ha comprado Amgen en Estados Unidos, una de las americanas. Vamos a hacer un múltiplo cercano a 8, cuando termine. No, pero verás, esta compañía la ha comprado Amgen. ¿Por cuánto lo ha comprado? Por 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto factura esta empresa? 0. No factura. 1.000 millones vale. 1.000 millones ha pagado Amgen. ¿Lo hubiera comprado en España? No, pero tienes que ser muy grande. Ahora, esta compañía que ahora están a punto de autorizar el medicamento, ¿cuáles son las ventas estimadas? 7.000 millones al año. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Y ahí es donde juegas tu nicho. Ahí es donde juegas tu nicho. Inviertes en algo que si realmente se cumple el riesgo biológico, sale el resultado positivo, la transacción. Y ahora tenemos una que es la contraria. Una compañía que cumplía todas las premisas, una preclínica estupenda, un fase 1-2 estupendo, la compañía sueca. Fíjate si era buena, que estando a un mes de tener los resultados, había 4 grandes farmacéuticas haciendo due diligence. El resultado ha sido negativo o no suficientemente positivo. Pues se acabó. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que hay que asumir. ¿Como inversora hubieras dado fondos a tus inversiones o hubieras sido de las 990 que se quedaban fuera? Bueno, esa es la historia y el cruce entre Isios y Genetrix. Ahora ya afortunadamente no hay ningún cruce porque esa inversión ya desde Genetrix hemos desinvertido, pero yo no estoy en el mundo de la inversión por afición, por necesidad, porque cuando salíamos a buscar capital... Yo salía, pues en España no había, necesitamos 30 millones de euros. Y esto era algo más que family offices, inversores particulares. Entonces salía fuera de España y me decían, who is the leading investor in Spain? O sea, ¿quién? En Spain no había leading investor, que no existía el concepto. Not the single one. Entonces yo me reuní con mi consejo de administración y digo, aquí hay 2 formas. Una, que nos hacemos fondo y otra, que me autoricéis a participar en el levantamiento de un fondo. Y ahí fue, la primera inversión de Isios fue esta empresa que cotiza ahora en Bélgica, que se llama Tygenics. Pero fue por necesidad. Y gracias a ese leading investor, en esa compañía invirtió Roche, Novartis, LSP, Ventec, con esa ronda de 30 millones. Pues si no, no hubiera sido posible. Estamos acabando. No, se van a quedar algunas sin contestar, la verdad. ¿Cómo conseguimos que las pymes españolas participen en ciencia y generen más riqueza y más empleo? Bueno, pues con una... Yo creo que dejando de ser pymes, así de fácil. Es decir, tú no puedes pedir una pequeña empresa que tiene 9 personas trabajando, no le puedes pedir que encima de sobrevivir
se dedique a esto. Es decir, yo creo que hay que tener los sectores tienen que experimentar en España una concentración. Es decir, además se está haciendo y muchas veces pues también en el País Vasco, que es lo que cito varias veces porque es lo que más conozco, ¿no? Bajo el punto de vista empresarial, se está haciendo porque no hay más remedio. Es decir, que tiene que haber empresas tractoras y las empresas tractoras tienen que ayudar a hacer un conglomerado en cada uno de los sectores más o menos estable, ¿no? Pero mientras una pyme sea pyme, pero pyme de verdad, de 4, 5, 6, que es el 95% de nuestras empresas, ¿no? Pues yo creo que es muy difícil encima que les pidas por aquello de primum vivere y dende filosofare. Es decir, que si tienes que llegar a final de mes, pues es muy complicado. Dice, mira, además de llegar a fin de mes, llégate a investigar. Dice, pues terminamos con una, arrimando el ascua un poco a mi sardina, a la divulgación de la ciencia. ¿No creéis que falta, que es necesario, que necesitamos más información científica, más proyectos como Materia, como SINC, para que la sociedad se sienta también implicada, se sienta también responsable y apoye también la ciencia y los científicos? Cuando os preguntaba antes por qué, si está tan claro, no lo hacemos, hay una base fundamental, que es que la sociedad no está convencida. Si la sociedad esto lo tuviera interiorizado, la sociedad en la educación y en la sanidad ha hecho una línea roja diciendo, esto no podemos perder. En la ciencia, esa línea roja hay que construirla. Tienes toda razón. Y la comunicación es fundamental. La jornada de hoy, todo es decir, que más que se vea, pero claramente, perdón, y que pueda haber fomentar vocaciones de científicos. Es decir, no solo fomentar vocaciones pues de o de diplomáticos, o de agentes de cambio y bolsa, o de banqueros, o de abogados, que también sea la riqueza intelectual para un país, la riqueza intelectual propia, de ser científico. Y emprendedor. Y emprendedor. Y emprendedor. Científica y emprendedora, que en muchos países se están haciendo para que haya, porque hay un sesgo en estas carreras hacia los chicos, y hay países que tienen medidas específicas para corregir ese sesgo. Y tenemos problemas más profundos con esto, ¿eh? Sí. Nuestro principal problema es el cultural. Claro. Mientras siga sin llamarnos la atención determinadas fotos, no avanzaremos. Mientras la foto Ecotec. Por ejemplo, yo me comprometo a mejorar esa foto. Mientras no pensemos que ciencia es también cultura. Que la ciencia forma, claro, parte intrínseca, claro, de la cultura, claro. Probablemente no saldremos de esta. En fin, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muchas gracias a la Fundación Botín y al País por su organización en este acto. Yo creo que ha quedado claras algunas de las cosas, por lo menos la de que tenemos que poner una línea roja también en el sistema de ciencia y tecnología, que tenemos que tener más dinero pero saber cómo utilizarlo, que tenemos que elegir, que seleccionar bien y que una vez que esté todo hecho, parece que tenemos que estar jugando en la división en la que nos corresponde jugar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy trabajando.
Gracias.